Queridos amigos y amigas, compañeros, compañeras del programa Así es Nicaragua, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciándolo con unos invitados especiales que han venido de Matagalpa y he traído mi sombrero matagalpino. Tengo sombrero segoviano que me regaló don Felipe Urrutia, tengo este que me regaló Omar Avilés y tengo también unas gorras que me han regalado por ahí en mi trajinar por los caminos de Nicaragua. Bienvenido. ¿Qué tal, Wilo? Doctor Omar Avilés, bienvenido. Don Mencho González, Timoteo y Carlos. Todos integran el grupo Kumaika. Antes se llamaba Don Mercho y sus muchachos. Ahora es Kumaika, que quiere decir la peña del tigre en lengua matagalpa. Y en esto, pues, que me desmienta Ediquil, que es el que me lo dijo a mí. Bueno, ese brincadito norteño me recuerda a la Banda de Oro. La Banda de Oro, Omar, yo la conocí en Jinotega con un grupo de allá. Sí, y tiene letra. Claro, seguramente como es folclórico, ¿verdad? Toma diferentes nombres, ¿no? A veces no se acuerda o no tienen el nombre y entonces le ponen algo. Pero está bien arreglado, muy bonito. Y un arreglo que le hizo en violín Timoteo. Don Mercho. Sí. ¿Usted es compositor? ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí. Yo le conozco la cumaiqueña, le conozco el camaleón, le conozco la llamarada, la amorosa. ¿Cómo no? ¿Qué nos va a tocar ahora? Bueno, esa que dice usted. La guanuqueña. La guanuqueña. Bueno, la guanuqueña, entonces. Claro. Continuamos en Así Nicaragua con la guanuqueña, una mazurca de don Mercho González. Quiero decirles, amigos y amigas, compañeros, compañeras, que estos muchachos, grabaron un documental en el norte con Iván Argüello, como Los Insontles, y que ha tenido su repercusión. Me dijeron que este documental ahora anda por Bolivia, por Argentina, compitiendo. Así que si gana algún premio, ahí van. Ahí vamos con Iván Argüello. Un saludo para Iván Argüello y para Eric Blandón, matagalpino. ¿Qué planes tienen este año, doctor? Bueno, este año tenemos planes de hacer algunas presentaciones en León, en Managua, y disco, vamos a ver si grabamos un disco, ¿verdad? Porque esto amerita, ¿verdad?, que tengamos otro disco. A mí me recuerda a don Felipe y sus cachorros, don Mercho y sus muchachos. Así que eso me recuerda como un gran homenaje, ¿verdad, Timoteo? Sí, claro. ¿Cuántos tenés de música ya? ¿De tocar?
Bueno, ya tengo más de 30 años de que ejecuto la guitarra, el violín. Guitarra. Sí, guitarrón y hasta vihuela, pues. Toqué aquí en Managua con los mariachis. ¿Y vos, Carlos? ¿Cuánto tenés de estar en la vida musical? Aproximadamente 25 años. 25 años. 25 años de andar en la música. Me inicié con la música de cuerdas propiamente. Viéndolo o escuchando, mejor dicho, la música de Armando Morales María, gran guitarrista. Ese fue mi amigo. Ajá. Claro, yo lo conocí cuando tenía un programa en la radio que se llamaba Una Guitarra en la Noche. Así se llamaba su programa y él ejecutaba. Sí, entonces, la tenía en Radio Huehuense. Así voy a decir de que hay muchas grabaciones de él, casualmente. Y Radio Huehuense creo que todavía sigue, ¿no? No, ya desapareció. Una lástima. Pues entonces, escuchando su música, empecé con la guitarra solista. Pero luego, en unión con el doctor Avilés, aquí mis compañeros decidimos pues apoyar también lo que iniciaron muchas personas, como Edikil, como tu persona, en promover lo nuestro, especialmente la música norteña, pues la que nos caracteriza a nosotros, la polca, la mazurca, el jamaqueyo, ya que el relevo generacional es muy pobre. Vamos a oír entonces, como un homenaje a don Felipe Urrutia, ¿te parece una polca? La polca que trajeron de El Grito del Bolo. El Grito del Bolo. Entonces, esta es una pieza que en 1931 la conoció don Felipe Urrutia. No sabía quién era el autor. Y él dijo que se la conoció a través de Polo Romero. Después se supo que Polo Romero la conoció a través de su autor, don Adán Hernández, de San Nicolás de Choapa el Viejo. San Nicolás de Choapa el Sauce. Bueno, aquí la tenemos entonces con el grupo Cumaica, El Grito del Bolo. Bueno, después del Grito del Bolo y de aclararnos qué cosa es una polca, una mazurca, y de saludar pues a mi amigo William Griffith, quiero decirle que en el próximo publicación de la revista Correo viene un homenaje a don Felipe Urrutia.
Así que los amigos que siguen la revista Correo, pues pueden adquirirla porque viene un especial, un artículo especial sobre don Felipe Urrutia. Y bueno, y felicitamos a William Griffith porque siempre está apoyando la cultura nicaragüense. Voy a poner otro tema en vivo aquí con los muchachos con el cual hemos iniciado el programa Así en Nicaragua, que se titula La Morosa. Es una pieza original de don Mercho González. Don Mercedes, yo le felicito a usted por dos cosas. Primero, porque es compositor. Me va a perdonar lo que le voy a decir. Ya la morosa ya la tocamos. Y tocamos la otra, la guanuqueña. Sí. Ahora le vamos a tocar la llamarada. La llamarada. Que esa no le he tocado. Ah, bueno. Ya esa ya la toqué. Correcto. ¿Entonces la llamarada? Sí, la llamarada. Correcto. Está bien. Entonces, bueno, le decía así que yo lo felicito a usted primero porque es compositor. Bueno, es compositor. Gracias. Eso me gracias. Parece interesantísimo. Gracias. Y voy a despedir entonces agradeciéndole a don Mencho, a Omar Avilés, a Timoteo y a Carlos su venida aquí, porque yo sé que hacen mucho esfuerzo. Vinieron de Matagalpa especialmente para estar en Así es Nicaragua. ¿Cómo no? Dentro de un momento vamos a proseguir nosotros. Y aquí los despido a ellos con una pieza que es original de don Mercedes, de don Mencho González. Es La Llamarada. La Llamarada. Bueno, sí. La Llamarada y regresamos dentro de un momento.